ID Media. Hola, ¿cómo están? Venimos estrenando este maravilloso programa. Soy Chava Mora. Hoy tenemos un invitado de lujo, capitán de los potros y aparte peleonero. Ya después les contaremos por qué más al rato. Viene directamente desde Brasil. Es impresionante y nuestro invitado, ¿no? Impresionante. Preséntense, muchachos, antes de que presentemos acá al... Bueno, primero tengo el honor de presentar a la nueva integrante de El de Braille. Shiadani, apréndanselo bien, aunque parezca difícil. Shiadani, ¿cómo estás, Shiadani? Hola, muy bien. ¿De dónde viene tu nombre? Mi nombre es de zapoteca. De su mamá. No, de mi mamá no, de mi papá. ¿Tu papá es zapoteca? Puso. Sí, mi papá era de Oaxaca, del Istmo. ¿De what? Del Istmo de Tehuantepec. Ah, okay. No entendí. 100% mexicano. Parece otro idioma, pero no lo entendí. Sí, sí, sí. Y tenemos a Rodrigo Bronzati. ¿Cómo estás, amigo? Bien, gracias a Dios, Chava. Gracias a ustedes por la invitación. Era un gusto estar aquí. Iba a venir Tony López, pero se nos cotizó. Entonces, pues ya, dijeron, pues hay que mandar a Rodrigo. Pues ya, lo que hay, ¿no? Pues, es para lo que nos alcanzó. Contra algo. Es para lo que nos alcanzó. Oigan, y presenten al otro invitado. O sea, a mí nadie me ha presentado, no manches. No, es que ya te conoce la cara. Ah, sí, Andrés. Hello. Andrés para los cuates. Hello, regresamos con El de Braille. No regresamos porque es nuevo el programa. ¿Cómo vas a regresar con algo que ya es? Bueno, empezamos con El de Braille. Una nueva era acaba de empezar. Pero desgraciadamente a nuestro invitado ya le eliminaron del torneo. ¿Cómo te sientes por eso? La verdad, dolido, ¿no? Creo que lo que uno quería era estar ahí en Liguilla. Se conquistó el primer objetivo, que era calificar para Copa, pero el principal era calificar a Liguilla y campeonar. Esa era la ilusión que yo traía y así como todo el plantel. Oye, pero de México, ¿qué te gustaba? ¿Qué te gustó para venir? Todo, la verdad. Aparte de las mexicanas, obviamente. No, la verdad. Soy un hombre casado, sí, bien casado. El hecho de que tú seas soltero no quiere decir que todos son iguales. No, pero pues yo digo, un nuevo país, yo creo que te llama la atención algo, aunque ya si te pegan, pues ya es otra cosa. Exacto. Te pega la esposa. No, pero no eres mandilón, ¿sí? No. En mi casa la última palabra es mía. Sí, pues, sí, señora. Sí, señora. Estos cachetadores, pues bueno. No, yo costumo decir que mi señora se arrodilla para hablar conmigo. ¿Por qué? A veces me meto abajo de la cama. No, pero ¿qué más te gustó? Aparte de que ya traía a su esposa. No, la verdad, el trato. Creo que el trato de mexicano para el brasileño es muy bueno. Creo que fuimos muy afortunados en llegar por primera vez en Celaya, donde la gente nos quería muchísimo. El trato, hicimos muchas amistades fuera del fútbol. A veces para uno que es extranjero es difícil hacer una amistad fuera del fútbol. Sí. Bueno, aquí tengo la tuya, sí. Porque... ya uno después empieza a conocer más gente, es más fácil, pero al principio nos cuesta mucho trabajo y ahí fue diferente el trato y la comida. La verdad, platicábamos antes, yo jugué acá de 2011 a 2014 y me regresé a Brasil y no saben cómo extrañaba los tacos, la verdad. ¿Sí? Es algo que no se ¿Es queda grabado mexicano? En uno.
Sí, la ¿Y de tacos cuál es el que más te gusta? Ah, lo que sea, ¿no? Porque no me gusta de tripa, esas cosas, ¿no? Pero al pastor sí es el principal. O sea, las vísceras no te gustan. No. ¿De sesos, o sea, de cerebro? No, comí una vez. ¿No? De buche, nana. No, no, o sea, las carnitas no te gustan. De cueritas. No, las carnitas sí, pero las carnitas, carnitas, no lo que es oreja y todo esto, no. Me quedo nada más con las carnitas. O sea, que los insectos tampoco. No, menos. ¿Menos? Pero son muy ricos los chapulines. Aprovecho. No, los dejamos, pero los escamoles, gusano de maguey, todo eso. Muy rico. Está bien. La verdad que no he probado, pero no. No, no te apetece. No, para nada. Son muy ricos los bueno, chapulines. Pero de antemano, el sello mexicano, siempre le gusta a un extranjero, los tacos. Sí, creo que es algo. ¿Pero qué no te gusta? Ah, bueno, ya me habías dicho la otra vez que el menudo, ¿no? El menudo... Ay, y el cilantro, a mí no me gusta el cilantro y ustedes comen muchísimo. Sí. Luego hasta queda en el diente pegado, parece que está chimuelo, ¿no? Es como un adorno. Pero sí. Pero creo que es lo principal de esto. Bueno, pero es que tú, por ejemplo, no le echas azúcar a todo, ¿sí? Como nosotros, que es lo que te decimos hace rato, o sea, que a nosotros nos gustan más las cosas dulces. Bueno, del dulce me gusta el chocolate. Y el chocolate... No, bueno, pero es que ese es universal, ¿estás de acuerdo? Sí, pero acá ustedes tienen poco chocolate. Comparado... A Brasil, no es vender humo de Brasil, pero sí me encantan los chocolates. De allá. Vas al súper de Brasil, hay una, ¿cómo se dice? Una ¿Repisa? ¿Una repisa? Repisa. Sí, anaquel. Llena de tipos de chocolate. Y aquí vas al súper y bueno, un pedacito. Chile y un pedacito así que te sobra sin chile. Oh, ok. No, sí, tanto que aquí tenemos el famoso mate brasileño. Que la verdad lo estamos probando y es bastante fuerte. Por eso decíamos que casi no comen azúcar. Con permiso. Pero a ver, ahora sí, denos la explicación. Está del muy mate. Rico. ¿Qué es el mate? Bueno, el mate, la verdad, es tradicional del sur de Brasil. Si vas a São Paulo, Rio de Janeiro, donde sea, no lo va a encontrar. Porque somos más los gauchos para ustedes que toman la bebida. Y por nuestra cercanía a Uruguay y Argentina, es muy parecido. Ah, no es para tanto. Es muy parecido a la tradición. Y la verdad que la hierba mate, la hierba es hecha de hojas y ramas de una planta llamada Ilex paraguayense, que empezó con los indígenas como un té y después, ¿cómo se llama esto acá? Ya no me acuerdo, guaje, algo así. Ah, sí, guaje. Bueno, guaje. Y ahí empezó a ser hecho así. Y es una tradición. Si vas, bueno, si llega acá, ustedes invitan un café o algo y se va a mi estado, a su casa. Gracias. La primera cosa que hacemos es invitar un mate. Sí, un mate. Y sirve para compartir, para platicar. Las familias se reúnen los domingos. Yo soy de rancho, mi familia es de rancho en Brasil. Y los domingos lo que hacemos es un buen asado seguido de un mate. Un mate. O sea, Dani, ¿quieres seguir probando? Bueno, pero estabas diciendo que no importa si hace frío o calor. Sí, no. Menos 2 o 40 grados, el mate es tradicional. Sí o sí. El buen gaucho, va a tomar su mate. Pues qué gaucho, ¿no? Pero... ¿Qué gaucho? Sí. No, pero no importa que esté frío o caliente. ¿Qué es caliente? No, el... Es que hay uno frío, ¿no? Pero es tereré. A este se toma de 64 a 70 grados. Ay, ¿cómo se sabe? La gente no acostumbra poner el termómetro ahí, pero no sé cómo se ve ese dicho de ustedes cuando ponen la... ¿Hirviendo? Hirviendo. O empieza a hervir, ahí se apaga el agua. Nosotros decimos agua para pelar pollos, por ejemplo. Menos, no es tan caliente. Sí. Sí. No, es que para desplumar a los pollos. Hirviendo ya. Pero... ¿Se puede comer la hierbita? Bueno, sí, pero nadie come. ¿Puedes hacer el experimento? De que se puede, se puede. Pero pregúntale al experto, porque si no... No, va a saber un poco más amargo. No, no hace daño. Como comentaba antes, tiene muchas... ¿Cómo se dice? Propiedades naturales que son muy buenas. Ayuda a adelgazar, es antioxidante, tienes vitaminas, hay muchas cosas. Mis 3 litros para la próxima visita. Okay. Sí, no, ya nada de dieta. No, y aquí la mujer mexicana escucha baja de peso y todas van a querer el mate. Te lo juro. Sería buen negocio. Tengo que empezar a importar entonces. Sí, de hecho. Sería buen negocio, ¿eh? Sería muy buen negocio. Sí, porque este es más ligero que el Uruguay argentino. Quizá a la gente le iba a gustar. Nuestros amigos en Guadalajara, donde tuvimos la fortuna de jugar ahí también, a la señora le encanta el mate. Y siempre cuando venimos traemos un kilo o dos de hierba. Pero tampoco conseguimos traer mucho por las maletas, ¿no? No, y aparte, lo ves y sí parece otra cosa que no es mate. Sí. Allá en la aduana, en el aeropuerto, te van a decir, oye, ¿qué es eso? Eso es... Mate, trajo un encargo. Trajo un encargo de ahí del señor. No, pero es que también ya llevas como 4 equipos en México. Celaya, Tecos. 4. Celaya, Tecos, Dorados y Potros ahora. ¿En cuál has estado más tiempo? Todo es un año. La verdad que todo es un año.
No, pero aquí va a estar como unos 5 o 10. Hasta que salga dueño del equipo. ¿No te gustaría? No olvidamos el tema que no quiero seguir en fútbol. Ah, bueno, es que se cierra. Sí, no sabemos el futuro, pero en este momento no me pienso quedar en el fútbol, ¿no? Pero quizás 3 años más me cambie la opinión, ¿no? Pero ahora no. Ahora sí, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Más grande? Un poquito más grande. No, yo pienso siempre en tener mi negocio. Y algo que empecé ahora, que comentábamos, es la marca deportiva que voy empezando. Cuesta un trabajo tremendo encontrar la perfección, pero... Y después, no sé, me encanta el tema de los restaurantes. Pensaba si regresar a Brasil a vivir, poner un restaurante mexicano en mi ciudad. Pero mi ciudad es muy chica, entonces es un poco complicado cambiar una cultura, hacer con que la gente le guste, porque también el paladar mexicano es diferente. Entonces, si es una ciudad grande, ahí sí se puede tener más público, pero en una ciudad chiquita. Bueno, pero el chiste es que sería dueño de mi negocio. No me veo. ¿Pero no crees que es mejor traer comida brasileña? Pero acá patea una roca, sale como 3 espadas brasileñas. Entonces... Bueno, pero estás de acuerdo que no. Pero es lo que decías la otra vez, o sea, que no es como una carne genuina. Sí, por supuesto que sí. Pero no te sé. Digo. Ya ves, este Thiago Volpi, el de Querétaro, ya tiene su restaurante también. Entonces... Sí, pero es Thiago Volpi, ya tiene un nombre, es más fácil de jalar a la gente. Pero son carne de perro, creo. No, ¿sabes de los tacos al pastor? Son de pastor alemán. Pastor alemán no, es un perro de aquí. No. Por eso saben tan buenos. Sí, ese es el toque que le da. Es el sabor. No, pero este de 5 pesos, ¿no? Lo de 10, de 15, creo que es el mejor. Siete. No sé dónde te metas, pero los que yo como son como de 20. Sí, exacto. Ah, bueno. Son como de pedigrí. No, mira, pero no es por lujo. Ya los tacos también están bien caros. Eso fue lo que más me dolió de la inflación. Imagínate que subieran los tacos. Sí, que suba la gasolina no importa, pero que suban los tacos, imagínate. Sí, porque estás de acuerdo que puedes irte caminando, pero no te puedes desnutrir de tacos. Es una necesidad de la canasta básica. Sí, sí, eso sí. Entonces no, no se puede. Pero ahora sí cuéntanos de aquella trifulca de tacos. ¿Qué no querías tocar? Bueno, si recuerdan, para recordar a nuestros televidentes, por ahí del 2012 fue... Sí, 2012. Por ahí del 2012 hubo una trifulca, hubo una tranquisa entre Tecos y Dorados allá en Zapopan. Tremenda. Entonces, muchachos, estaba en Tecos, entonces. Y obviamente aquí el invitado ahí estaba. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasó? Nada más por una falta bien pequeña se originó todo, pero a ver qué pasó. Sí, el clima ya estaba caliente. Lo que he aprendido de todo es que siempre quien va a separar una pelea, siempre lleva un putazo. Y entonces... ¿De plano? De plano. Porque la verdad, se checa los videos, yo no peleé, intenté separar. Pero no, te dieron un patadón, de hecho. Sí, me dieron un patadón, eso sí. Pero empezó porque... Se calentó los ánimos en el partido, una jugada, si no estoy equivocado, entre Rodrigo Foya, un brasileño, y Lillingston. Pero Lillingston un tipo muy tranquilo, la verdad. Raro. Y no, sí, la verdad que no, muy tranquilo. Así. Y ahí empezó el tema y bueno, y ahí se prendió todo, ¿no? Al final el tirón Chávez sí. Tuvo la nariz rota, Marco Argüelles tuvo que correr fuera. Lo alcanzaron a 4 pasos. Oye, ya se acabó todo. Fue hasta la tribuna, creo que sí, se brincó la se malla. Brincó, ¿no? Sí, afuera quizás estaba tranquilo, pero adentro los ánimos estaban bien alterados. Cuando normalmente es al revés. Sí, sí, es que como dicen que el Estadio 3 de Marzo es el mayor estadio de México, ¿no? Jamás se llena. Pero la verdad tengo un cariño muy grande por Tecos. Sí, la verdad que la directiva es espectacular, la universidad fantástica. Y Guadalajara, una ciudad muy hermosa también. Sí, ¿qué te gusta más, Guadalajara o Toluca? La verdad, lo malo de Toluca frío. Son las 4 estaciones y un día. No, el frío está bien, pero sale por la mañana con chamarra. A las 10 ya te quita, está con playera normal. Ahorita veníamos y ya había un arcoíris. Sí. Entonces... Y a la 1 ya llueve y ya en 2 horas ya en frío otra vez. Pero sí me gusta el clima de Toluca porque es muy parecido con mi estado. Mi estado hace frío en el invierno y hace mucho calor en el verano. Bueno, aquí no hace calor, pero me gusta, la verdad que es muy a gusto. ¿Pero te gusta más Toluca que Guadalajara? ¿De verdad? No, me gusta más Guadalajara. Sí, porque Guadalajara tiene más cosas que hacer uno y todo eso. Sí, aquí nomás das la vuelta a la manzana y ya recorriste. Ya recorriste todo el centro. Sí. Pero si me preguntas si estoy a gusto, sí estoy a gusto en Toluca. Me gusta. ¿Pero qué te gusta más, como la ciudad o la gente? Todo, creo que dicen... La gente de afuera que el toluqueño es muy frío. Sí. De hecho sí. Y muy cerrado. Sí. De hecho sí. No, pero sí. Pero mire que a mí no me ha tocado. Yo no sé si es porque uno es extranjero o qué, pero la verdad sí, que... Sí, yo creo que sí, porque digamos que entre toluqueños sí somos fríos. O sea, en realidad sí es así. Sí, dice. Yo no he pero, topado. Por ejemplo, uno como mexicano sí como ropa viene al extranjero. O sea, de donde venga,
Bueno, hasta recibimos hondureños, ¿qué te puedo decir? ¿No? Entonces, y por montones, ¿eh? Los recibimos. Nos tratamos excelente. Por lo menos viniste uno, pero ya vienen como 4 o 5 familias juntas. Entonces... En Chiapas están peor los mexicanos que los hondureños, imagínate. Con eso te digo todo. Exacto. Sí, entonces, no hay manera. No, sí, pero bien, la gente hasta el momento muy bien, la verdad. Gracias a Dios hemos hecho muchas amistades fuera del fútbol. La tuya es una que... Es que eso es lo que tiene el fútbol. O sea, la verdad es que conoces mucha gente de muchos lados. Sí, es lo bonito. Sí, yo creo que es lo más chido del fútbol. O sea, conoces extranjeros de Argentina, de Chimalhuacán, O sea, de varios lados. Oaxaca. ¿No? Oaxaca. Pero sí, la verdad es que es lo que mejor deja el fútbol. Sí, las amistades. Uno en el fútbol hace pocas amistades. Eso sí, hay también que reconocer. Sí. Tienes muchos compañeros de trabajo, pero pocos amigos. Es una realidad que pregunta en China, pregunta en México, pregunta en Brasil, será lo mismo. Pero las amistades que se quedan son verdaderas. Es que en un equipo, ¿cuántos hay? ¿Cuánto? ¿Registrados? ¿25? 27, ¿no? 25, ah, 30. 27, sí. Hazme el favor. Sí, son... Ustedes ven nada más 11, bueno, 17 en el partido, pero los demás están en tribuna. Pero en realidad siempre, pues es como cuando vas a la escuela, o sea, no te llevas con todos igual. No, sí, tiene una buena relación, pero para amistad, siempre hay dos, tres, ¿no? ¿Y a qué atribuyes que no se dé esa amistad? No sé, creo que, bueno, por a veces te sientas en el vestidor más cerca de uno y el otro se sienta del otro lado y eso también dificulta porque, por supuesto, que vas a platicar más con este que está a tu lado y aquel va a platicar, pero no tanto. Se queda, encuentra un vínculo mayor y ahí genera una empatía y algo. Con el más cercano, entonces. Sí, con el más cercano. Y a veces lo que cuesta trabajo para uno que llega de afuera es a veces te recibe muy bien, pero a veces siempre hay aquellos que te reciben de una manera, ¿sabes qué? Este viene de afuera, quiere quitar mi lugar. Sí, como no te como habla así, pero sí uno percibe en sus reacciones. Exacto. Pero sí, la mayoría no. Es porque sí hay racismo, ¿sí? Sí hay racismo dentro del fútbol. En todas partes, creo, ¿no? Pero sí... Es que yo creo que en el fútbol se nota más tal vez porque eres figura pública de alguna manera. Eso sí, eso sí. Entonces creo que en el fútbol sí aplica, aunque digan que no se aplica. No, también yo creo que sí. Pero bueno, las amistades, hablábamos de Ripa, la verdad que Ripa, que era el capitán del torneo. Bueno, tampoco pasado. Ripa es una amistad que tú digas, qué bárbaro, qué bruto. Es mi hermano, la verdad. Según también es tu amigo, Pero fue muy chistoso porque Ripa era el capitán de Potros. Y trajeron otro capitán. No, se fue y le dijo, no, le dejo el gafete aquí a mi cuate, porque mira que... Y entonces dijo, pues bueno, pues ya se lo dejo a él, pues ya, se lo tuvieron que dejar. No había de otra, ¿no? Sí, dijo, pues bueno, ya lo conocemos. O sea el gafete se quedó en buenas manos. La bronca de la directiva es que no dejan acabar un técnico la temporada, entonces, ay, perdón, saludos. Saludos a alguien, donde quiera que esté. Faltando 3 partidos, hazme el favor. ¿Cómo viste eso, Creo que nos agarró todo de sorpresa, veníamos haciendo bien las cosas. Los últimos partidos no se dieron los resultados, pero el equipo estaba en zona de calificación. Creo que los calificó. Nadie comprendió cómo sacó el profe Euge, una persona que tengo mucho respeto, he aprendido mucho con él, trabajé con él en Tecos. Una persona en el medio del fútbol que creo que es difícil encontrar, un tipo honesto que trata al jugador como ser humano y no como una máquina. Porque lo que pasa muchas veces en el fútbol, que eres un producto desechable. Principalmente cuando se te lastimas, entonces más. Ahí el cambio de trato es diferente. El trato es diferente. Se está jugando, el trato es uno, pero se te lastima por algo, porque uno no quiere lastimarse. Pero hay un encontrón, hay una lesión, un desgarre, cambia el trato. Entonces, la verdad, nos agarró todos de sorpresa, porque estábamos siempre en zona de calificación, peleando, pero bueno. ¿Cuál ha sido tu peor lesión que dices, sentí que ya no la libraba? La verdad, gracias a Dios, de rodilla ninguna. Anuncié un choque el torneo pasado que me quedé ahí como 20 días en las vacaciones. Quedé haciendo fisioterapia. Y después tuve una cirugía de hernia inguinal. Esa sí me sacó de onda porque buscaba así estudio. No, tienes eso. No, tiene aquel. Y hacía la fisioterapia y el dolor seguía. No podría hacer nada que el dolor ahí estaba. Y al final un estudio de, no sé, ya. Al final, para decir, ¿sabes qué? Ya, el último estudio, el doctor checa y traía 2 hernias inguinales. Entonces, la cierro, porque la hernia inguinal es un hoyo que se sale las vísceras y todo esto, ¿no? La cierro y bueno, y ahí regresé otra vez.
Y luego trae un corte por culpa de su amigo Ripa también. Sí, muchos cortes y este a él, ¿no? Gracias. Saludos a Ripa. Muchas marcas de zapatos ahí en las piernas, en todos lados, ¿verdad? Bueno, de por zapatos los hacheros, yo menos, en los delanteros más. Ah, okay. Sí. Es que el delantero hay que pararlo como de lugar, ¿no? Sí, ¿cuántas veces te han expulsado? Mira hablando que son... Porque sí te expulsaron. Ah, bueno, pero te expulsaron por... Después de 6 años me expulsaron otra vez, que fue aquí. Y pero por acumulación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la verdad fue porque en este momento yo pensé que el delantero se iba solo con ese portero. Faltaban 3 minutos para terminar el partido y íbamos 0-0. Y la decisión fue jugar con un hombre menos que un gol en contra. Yo la tomé así. Pues hombre menos, con permiso. Y bueno, después de 6 años, mi última expulsión había sido en Celaya, en 2011, creo que fue la peor mía. Y después, bueno, creo que... Ahí jugaban con un japonés, ¿no? Sí, Yuto Ono, que tengo una amistad con él también. Ahora perdí el contacto porque después se vamos cada quien para... Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo hacen, por ejemplo, un japonés, un brasileño, un mexicano, chile, mole, pozole? ¿Cómo se hacen para entender? Bueno. Es que, por ejemplo, en el mundial, todos son de diferentes nacionalidades. ¿Cómo le hacen? O sea, ¿le invitas su madre en portugués? Ah, bueno, para los adversarios, quizás sí. Pero en este caso el japonés hablaba en español. Hablaba, sí, español. Hablaba de su manera, pero sí hablaba un poquito diferente, a decir así. Le faltaban unas conjugaciones de verbo, pero sí hablaba. Y sí nos llevábamos muy bien, la verdad. Muy buen tipo. La verdad, muy buen tipo. Así como dicen que los argentinos son mala onda. Y a mí me ha tocado de maravilla. Todos los argentinos que me han tocado, espectaculares. Soy un argentino, un potro, ¿no? Sí, sí, Arrigo, espectacular persona. A mí me tocó en Dorados, Diego Alcina, espectacular persona. Y dicen que nosotros tenemos una rivalidad muy grande con Argentina. En el fútbol, pero con el trato de personas, ya no. Sí, pero aún así, o sea, la verdad es que pues, es como muy raro que te encuentres a un extranjero que te trate mal. O sea, que vengan, por ejemplo, sí he conocido extranjeros que vienen a jugar al Toluca o Potros y sí sienten que casi casi trajeron a Messi. Ah, sí, es normal. Porque sí, también pasa, ¿sí o no? Sí, pasa. Sí. O sea, que se sienten estrellas y nada más lo conocen en la galaxia de su casa. Sí, hay unos jugadores que dicen que lo bueno sería comprar por lo que vale y vender por lo que ellos piensan que vale. ¿No? Porque siempre sería el doble, porque hay unos que sí siempre venden humo más que el normal. Ya, sí, hay unos ya que nomás juegan en el Xbox y en el Play. Porque bueno, yo creo que no. Ya ya queda claro que aquí en México, tanto directivos como en la calle, somos bien bizneros, ¿verdad? Todos los mexicanos. Hacemos business de todo. Sí, eso piensan los extranjeros. ¿Qué piensa, por ejemplo, un brasileño de un mexicano? Tú no, que has ido a Brasil. La primera cosa es el sombrero, ¿no? Los mariachis, el tequila. Y arriba, arriba. La palabra principal cuando se habla de un mexicano es el sombrero y arriba, arriba. ¿Cómo y de los tacos. Speedy González? Y el tequila. Y el tequila se puso de moda en Brasil también. La gente que va de antro, los que quieren parecer fresón, ya compran su botella de tequila. Y ahí... O sea, lo más nice en Brasil es el tequila. Se puso de moda. Sí, se puso de es moda. Es la moda, no es que sea famoso. Se puso de moda. Distinto. No, sí. Toda la gente ya la toma. No es el tequila, por ejemplo, aquí tenemos el tequila blanco y no sé qué, el añejo, no, allá nada más el reposado, pero la gente cree que está tomando el mejor tequila del mundo. Y es como las babas aquí, porque en realidad no es como el sí, es en serio. Saludos a Brasil. Saludos Lula da Silva, que ahorita está en el bote, donde quiera que esté, pero les mandamos un saludo. A Bolsonaro ahora sí eligió. Sí, ¿verdad? Sí, hice campaña para él. Ojalá que no me defraude. ¿Sí, ajá, sí, sí. Ojalá, para que cambie Brasil. Brasil necesita cambios, principalmente económicos. Nuestra economía está de la fregada. Y ojalá que ahora mejore. Los entendemos, ¿no? No, pero sí está peor que... O sea, está peor Brasil que México, ¿no? Sí, mira, empezamos por el coche que compré tu mamá. Ah, sí. Hecho en Brasil, importado a México, y me cuesta el doble en Brasil. ¿Por qué? Impuesto, pagamos un chingo de impuesto. Dicen que el brasileño trabaja 8 meses al año para pagar impuesto. Entonces eso no se vale. La gasolina es carísima. 8 meses para no, pagar no. Impuesto. Para puro gobierno. La gasolina sí es carísima. Y tenemos el Presal, donde está una de las mayores, ¿cómo se dice? Refinerías. No, donde está el mayor de petróleo ahí, abajo. De... Yacimiento de petróleo. Sí. Ah, sí. Bueno, sí, esa es la palabra. Cisterna para los cuates. Y sí, mucho impuesto. Pero tiene sus bellezas también, hay que reconocer. Sí, ¿cuáles son las principales bellezas de Brasil? Tenemos de todo, tenemos el frío. Las novias de Ronaldinho, ¿no las has visto? No, yo también pensé en eso, ¿por qué dijiste frío? No, sí, hay de todo. Hay naturaleza, hay frío, hay playas.
El trato, dicen que la gente brasileña es muy alegre, pero a mí me parece que el mexicano es más alegre que el brasileño. El mexicano todo festeja, ¿no? Es increíble. Sí. Y Santos, entonces, jamás había visto tantos Santos aquí, porque cada semana parece que cumpleaños alguien. No, sí, así, fiesta y fiesta. Sí, pero... ¿Pero allá son muy borrachos o somos más borrachos aquí? Mira que ya no sé decirte. Yo no tomo. No, pero tienes amigos borrachos, todos tenemos uno. Mi primo toma hasta el agua de la maceta. Pero creo que son iguales. ¿Sí? Y aquí más. Sí, allá inventaron el mate para que eso se elimine. Acuérdate lo que nos contó. ¿Pero sí le ponen piquete al mate, por cierto? ¿Cómo piquete? Ajá, o sea, alcohol. No, eso no. No, ahí estar muy enfermo. Ya lo iba a escupir. Pero es que si vieran nuestros amigos qué aspecto tienen las hierbas, parecería otra cosa, ¿eh? Como que sustancia prohibida. Pero no, son hierbas completamente sanas. Es que, no, pero es que aparte abajo tiene como más plantas, ¿no? O sea, otro tipo de plantas, pues. No, es todo lo mismo, pero la verdad ahí están los palillos, ¿no? Porque es como hablábamos, no, es la hoja y la rama molida, pasa por un proceso de que la ponen en el horno por tanto tiempo y después la... No machaca. Sé. ¿Cómo no machaca? La muelen. Sí, no, esa es la palabra. Machaca. Bueno, sí, hoy ya la industria evolucionó mucho, pero antes era... Como si fuera... Molcajete. Molcajete, ¿no? Bueno, sí, antes sí. No, acá ya todo lo licuamos, o sea, todos con la barra. Sí, más fácil. Ya no pasa nada. Sí. Es como el orégano, pero tomado. Sí. Más o menos tiene el aspecto. Un poquito más caliente. Verde, pero así está el aspecto. Pero el argentino, ¿qué tiene de diferencia? La hierba más... ¿Dulce o más amarga? No, es más amarga, más fuerte. Mucho más fuerte. Y es molida gruesa, como se dice. Tiene más hojas, más largas. Esta es más como polvito. Sí. Las de ellos, ¿no? Está muy triturada, ¿no? Y la uruguaya también, nada más que la uruguaya es hecha en Brasil también. Uruguay no tiene hierba. Es que yo he visto que todos los futbolistas cuando van a concentración, todos bajan del camión al estadio con su mate. Sí, son muy... Bueno, son muy... Yo nada más tomo en la casa. No es algo que, voy hasta al lado y necesito tomar. Voy a la concentración, yo no. Pero, por ejemplo, a Rigo sí se lo lleva a todos lados. Sí, sí. Martín también. El argentino y el uruguayo son más adictos al mate que nosotros del sur de Brasil. A decir así, no es que, no tengo el mate, me voy a ahorcar. No, se pasa ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y hay cada cosa ahorita que... O si será mate para depender tanto del mateo. Sí. Oye, ¿qué son mejor, las playas mexicanas o las brasileiras? Mire que... Ah, pues ahorita fuiste a Cancún. No, pero estuvimos como a 20 kilómetros de la playa. Pero sí has ido a Cancún. Sí, pero el hotel no se vio el mar ni nada. ¿Ah, no? No, para nada. Pero sí... Casi, sí. Mucho mate. Aparte de defensa es portero. Tengo buenas reflejos. Pero sí, Cancún nos encantó. La verdad que es un paraíso. O sea, ¿sí te gusta más que las de Brasil? Sí, yo no conozco las playas del norte de Brasil, donde está muy parecido con Cancún. Ajá. Conozco más las que están al centro y al sur. Las playas de nosotros, de mi estado, es terrible. Agua helada, mucho aire y arena color tierra. ¿Has ido a Acapulco? Sí, nos enfermamos ahí la primera vez. Porque me encantaba el Chavo del Ocho y Chavo del Ocho pasó las vacaciones ahí. Sí. El mismo hotel y todo. Yo me encontré el hotel. Desde el hotel, señor, ya se murió. Hace 3 años que ya se nos fue el Chavo. Entonces, sí, ya se murió. ¿Cómo le explico que ya nos hospedó aquí? Hace menos se murió el profesor Girafales también. Sí. ¿Pero quién era tu ídolo del Chavo? Porque en Brasil sí los idolatran muy cañón. Sí, muchísimo. Bueno, mi papá tiene 62 años y se caga en risa siempre que ve el Chavo. Y allá es lo que pasa, es que pasa como... No hay muchos programas, entonces se repite mucho. Y uno ya sabe lo que va a pasar, pero sigue riéndose, porque el tipo era espectacular. No, el Chavo, el Roberto Bolaños, para mí, fenomenal. Me quedé muy triste que no conseguí sacar una fotografía con él. En vida, ¿no? Nada más tendré que ir en el panteón. No, o lo puedes exhumar también. O sea, pero, como... Sí, la verdad que me gustaría ver sacando. No, y de hecho, hace 4 años que fue el Mundial en Brasil, que Ochoa se lució ahí contra Brasil precisamente. En las portadas de los periódicos no era de que portero mexicano era, no contaban con mi astucia. Sí, no, sí, la gente ama, la verdad que... Pero allá, por ejemplo, hasta tienen estatuas y todo de... Yo he visto una estatua, por ejemplo, del señor Barriga, en Brasil. Ahí ya no sé. Y hasta habla portugués y todo el asunto. Ah, sí, yo vi una entrevista y de él. ¿Y Kiko también? Sí, Kiko también. Bueno, ahora son los dos, ¿no? Y Chilindrina y Doña Florinda.
Sí, ya nomás quedan ellos cuatro. Sí, como que. Ya los demás ya desfilaron, entonces. Ya... Pero pues para allá vamos todos, ¿no? Pues, ya, sí. O sea, ya es lo demás. Pero ¿cómo le dicen al chavo del ocho ya? Chávez. Chávez. Mira, aquí es un apellido. Chiquiño. ¿Y el Kiko, cómo le dicen? Kiko. Kiko y Kiko. Señor Barriga. ¿Ustedes cómo se llaman? Señor Barriga. Señor Barriga. Profesor Girafales. Nuestro longaniza. No, sí. De veras, ¿y allá cómo le decían que aquí es el maestro de longaniza? ¿Y allá cómo le decían? Profesor Girafales. Igual. Sí. No, o sea, pero por ejemplo, no. Para decir maestro de longaniza, ¿cómo lo dicen ustedes en portugués? Es que, bueno, es que tripa seca. Tripa seca es el señor Madruga. Longaniza sería como una tripa, ¿no? Sí, es. Seca, muy delgada. Ah, bueno, estás en la tierra del chorizo, eso es longaniza, nada más que bueno. Es lo mismo. Sí. A Bruxa 71. Usted es la bruja, la bruja del 71, sí. Godínez. Jaimín el cartero. Ah, Jaimito el cartero. Jaimito. Este, ¿cómo se llama? Don Ramón. Señor Madruga. Señor Madruga. Madruga. Y se levantaba bien tarde. Pues ahí sí, ya lo entendí. Y no pagaba su renta. Y no pagaba su renta. No, y acá, en lugar de señor Barriga, ya al contrario, decimos, ya valimos barriga, señor. Ya sabes, ¿no? Sí, sí, ya valió la barriga, señor Jerga. Sí. Pero ¿qué es lo que, aparte de eso, ¿qué es lo que más te gustaba de México? Porque sí pasaban varios, ¿no? No, nada más nosotros eran el Chávez, el Chavo y el Chapulín. Chapulín Colorado. No había el otro porque aquí se conocía mucho, ¿cómo se llamaba el otro? Doctor Chapatín. No, no, no. El otro programa también que hacía... ¿El Chompiras? Sí, allá no. No, nada más allá se hizo muy famoso el Chapulín Colorado y el Chávez. Y el Chávez. Sí. Chávez, no Chávez. Chávez. Oh, mira nomás. No, sí, aquí están. El mismo Roberto Gómez Bolaños hacía que los caquitos, que cortos así. ¿El Chompiras no lo pasaban allá? No. Todos los dos. Pero sí le dio a saber. Yo no lo conocía antes de llegar aquí. ¿En serio? Sí. Nada más el Chávez y el Chapulín. Chapulín para nosotros. Sí, y ahí nos quedábamos siempre después de la comida, la televisora SBT. Hasta el día de hoy, a la fecha, sigue pasando el Chavo. Dicen que quería comprar más programas porque creo que quien tiene los derechos es Televisa. Y no traía todos los programas. O sea, por ejemplo, el Botija tampoco, o sea, ¿saben quién es? La mínima idea. ¿Ni la Chimoltrufia? Tampoco. Y aquí hay varias. Aquí hay varias Chimoltrufias. Párate fuera de las vecindades a las 7 de la mañana y están las Chimoltrufias ahí paradas. O sea. ¿Las chismosas? No, la Chimoltrufia es como una señora fodonga. ¿No has visto la Chimoltrufia? No. La Chimoltrufia es una señora fodonga que se la pasa... medio limpiando su casa y cantando... Cantando bien bonita, ¿no? Desafinadamente. Sí, una de colitas. Así. Ajá. Chimuela. ¿Lo has visto? Ajá, Chimuela. Bueno, es la famosísima Chimoltrufia. Como que... Hace el personaje de Doña Florinda. Es la misma actriz. La misma actriz, nada más. Ajá. Que diferente personaje. Mira, ¿cómo ves? Hay que buscar. También ustedes los futbolistas de repente tienen la fortuna de conocer de otros medios, como de la televisión, ¿no? De repente. Sí, a veces sí. Y hay que ver, a veces a la gente, por ejemplo, un cantante le gusta el fútbol, se hace una cercanía, una amistad. Pero la mayor amistad creo que es entre futbolistas mismos. ¿Y si no hubiera sido futbolista, qué hubiera sido? No sé, la verdad que no sé. ¿Nunca te imaginaste otra cosa? No. ¿Pero a los cuántos años empezaste? A los 12. En una escuelita de fútbol a los 12. ¿Y debutaste? A los 19. Pero es que el otro día me estabas diciendo que hay cuántas, como ligas. Uf. En Brasil. Sí, porque ustedes conocen nada más el Brasileirão. El Brasileirão empieza... ¿Dónde está Neymar y...? Ya no está Neymar. Bueno, ¿dónde estaba Neymar, pues? ¿Dónde estaba Neymar? Sí, ¿dónde estaba Neymar jugando? Empieza en mayo y se termina en diciembre. Y después, de diciembre hasta mayo, hay los torneos estatales. Y de ahí saca quién va a jugar, un ejemplo. No, pues es que sí, yo un montón. Sí, hay un chingo de equipos. En mi estado hay 3 divisiones. En el estado de Santa Catarina, otras 3. Paraná, otras 3. São Paulo hay como 4 o 5, todos profesionales. Y la primera y la segunda casi siempre en buen nivel, muy buen nivel. No, pues de hecho Brasil siempre tiene buen nivel, o sea. No, sí, bueno, ha bajado el nivel en los últimos años después, pero ahora ha recuperado. Lástima que en el Mundial no se dio las cosas. Que por cierto nos eliminaron los brasileños a los mexicanos en Rusia. Qué bueno para nosotros, ¿no? Y qué bueno para nosotros. Una mamá necesitaba llorar y no fue la de nosotros. Pero allá en Brasil existe la talacha, que aquí se le llama. Sí, el fútbol amateur. ¿Pero sí. Que se les paga? También, aquí, sí. Aquí.
Aquí a algunos se les paga, entonces allá también. Sí, en todos lados, yo creo que pero sí. Aquí, por ejemplo, se les paga con un cartón de chelas. No. Es en serio. Allá con mate, ¿no? Sí, yo he conocido jugadores profesionales que van a la Talacha y ya con un cartón de chelas ya... ¿Es profesionales? Sí, claro. No, hay que estar muy... Bueno, sí, hasta profesionales en primera división han salido hasta borrachos de los estadios. No, sí se paga. Los equipos que planean campeonar y todo eso, sí hay dinero. Y hay una competencia que... ¿Y a ti te gustaría estar en la Talacha? No. Pues seguirías ganando jugando, o sea... Pero también, arriesgando, ¿no?, mis piernas, no. Bueno, prefiero jugar una cascarita con mis amigos, que sé que voy a disfrutar. Al final como un asado, me voy a reír de la misma manera. Y el lunes voy a trabajar normal, después que me retire, ¿no? Oye, se habla normalmente que el futbolista sacrifica mucho, se la pasa entrenando y todo. ¿Tú qué has sacrificado así en toda tu vida para jugar fútbol? Bueno, hace un año que no veo a mi familia. Mi papá tiene 62, mi mamá 58. La vida pasa así de volada, no pasa tiempo con sus entes queridos. Yo lo que más creo que, por ejemplo, cuando empecé en Fuerzas Básicas, mientras uno estaba en concentración o descansando, porque siempre hay algo que no se concentra y va a su desmadre y el día siguiente juega, ¿no? Pero el que quiere llegar más lejos, que anhela un sueño grande, se cuida, no sale en fiestas con los amigos y ahí te priva de muchas cosas. Yo creo que para mí fue las fiestas con mis amigos en su momento y mi familia. Pero lo que más me duele es la familia, porque uno, por más que la vida es así, uno crece, cada quien va a tomar su rumbo, pero siempre será su familia, ¿no? Entonces, creo que es esto, el principal es la familia, para mí. Pero te da también, bueno, no sé, a ver qué tan cierto es esto que te da muchas novias el fútbol, a ver cómo está eso, ya, estamos soltando todo. Bueno, yo soy un tipo muy tranquilo, ya tengo... Cumplí con mi señora 12 años, entonces... Sí, ¿12 años? 12 años. 12 años. ¿Qué se conocieron en el... Sí, yo tengo 25. Por eso te digo, lo conocí saliendo de la primaria. En la escuela, nos conocimos en la escuela y gracias a Dios estamos juntos 12 años y lo que viene todavía. ¿Es en serio la conociste en la escuela? Sí. ¿Cuándo? En 2004. Y empezamos el noviazgo en 2006. ¿Y sí se hizo del rogar o no? ¿De qué? Se hizo del rogar, ¿no? ¿Cómo de rogar? O sea, fue difícil. Ah, sí, 2 años. Ya después ya, bueno, pues, la había años, aventado, imagínate, a otro lado. ¿Dos años? No, empezamos en 2004 y ahí no se dio las cosas. Ya dejamos de hablarnos y después nos reencontramos. Córtalas. En 2006. Sí, cortamos las relaciones. Y nos reencontramos en 2006 y estamos juntos hasta hoy. ¿Y cómo fue que la conquistaste en ese momento? O además sea, de mi carita todo bonita. De... Pues tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, pues Chava no tiene oportunidad. Pero tu cara bonita y tu modestia, ¿qué otra cosa? No, la verdad que nos fuimos conociendo, yo creo que la honestidad, ¿no? El respeto. Porque en el medio del fútbol va a encontrar muchas cosas. Y muchos tipos de personas, la que le gusta la fiesta y todo esto. Yo bromeo que mi hija, yo no quiero que case con un futbolista. Ojalá que no. Pero si así pasa, bueno, que se ¿por puede. ¿Por qué? Pues ¿cómo te has portado? ¿Qué? No, yo muy bien. Pero hay otros que no. Hay otros que no. Conocemos varios. Pero así como la conquisté, así, la verdad que muy romántico siempre también. ¿Sí? Oye, y a los compañeros que no son profesionales, que seguramente te has topado a lo largo de toda tu carrera, ¿de qué se van después del partido o antes del partido a tomar? O entonces, ¿cómo, por qué, cómo explicas que estén en primera división si se la pasan en el relajo? O sea, ¿eso no puede ser posible? Pero es lo que uno a veces piensa, ¿no? Porque uno hace todo lo correcto y al final no se da. Pero escuché algo muy cierto de un compañero. Nacieron con la, ¿cómo se dice? Varita mágica. Uh-huh. Bueno, aquí bueno, se dice torta bajo el brazo. Sí. Bueno, nacieron así. ¿Y qué se puede hacer? Feliz. Qué bueno por ellos, ¿no? Pues como, por ejemplo, Ronaldinho. Ese cuate no era un ordenado, disciplinado, que sí, pero era un talentoso. Digo, sí. O sea, ese cuate entrenaba 2 días y se iba a chupar 8. Llegaba crudo a los partidos, creo. No, y aún así está... brillaba como no tienes idea. Sí, pero es espectacular. Son personas, son jugadores que no encontrará un Maradona, un Pelé, un Ronaldinho, un Ronaldo fenómeno. Son, pero por ejemplo, por ejemplo Pelé era un poco más ordenado en su vida. Sí, eso sí. Bueno, se ve, ¿no? Se refleja. Ajá, en los sí días de hoy. Bueno, pero después se desquitó a su hijo, ¿no? Su hijo sí salió... No, sí, salió... Corregido, sí. Corregido y aumentado. Pero sí es un tipo que... Es un... Pelé es un ejemplo. Fue un ejemplo dentro de la cancha y fuera de la cancha. Bueno, por supuesto que traía sus problemas también, ¿no? Pero perfecto. Pero es que debutó a los 17... ¿Cuántos años tenía el Mundial? ¿16 o 17? 16. 16, ¿no? 7.
Bueno, pero sí, o sea, un escuincle. Sí. Hizo gol, o sea, hizo gol, sí, espectacular. Un jugador completazo, porque a veces uno agarra los videos de Maradona, porque hay siempre una comparación, uh-huh. ¿No? Yo creo que Maradona muy bueno, una técnica increíble, pero todos dicen que Pelé era un jugador completo, sí. De cabeza, con las dos piernas, hacía pared con el Lo que pasa es que Pelé jugaba más y Maradona era como más individual. Sí. Es lo que tiene, por ejemplo, Messi. Todavía reparte más juego, aunque no sea el que siempre anota, pero reparte juego. Y, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ese sí es... Si no anota él, no le gusta jugar casi. No, sí, pero, es como pero cada aparte, quien su estilo. Aparte el fútbol de anterior era muy fuerte. Maradona era, como dicen aquí, bien perro en la marca, era fuertísimo. Pelé no tanto, nada más le veían el número todos los de atrás. Nada más. Sí. Es más, sírvenos otra para ponernos así. Échame otro traguito. Échame otro traguito para la moina. Mira, aquí estamos viendo tu imagen de cuando jugaste contra Atlante, ¿y usted? No, bueno, lo puedes ver aquí. Ah, muy bien. Ahí se ve claramente que le está haciendo falta nada más que tu pierna está abajo, entonces no se ve. No, la verdad se ve que el fotógrafo, no caigo bien el fotógrafo, que siempre saca haciendo malas caras, ¿verdad? Bueno, o sea, tampoco es un milagro, sí, no, o sea, si ya naciste así, no es culpa del fotógrafo. No, pero la verdad que todas las fotografías que tengo son de este nivel para peor la cara, pero bueno. No, hay una donde sales así galán con tu gorra de potas. Ah, sí. Sí, ahí sale de modelo que no. Ahí salgo normal, ¿sí? Sin Photoshop ni nada. No está manipulada la voz. No, para nada. Eso es increíble. Fíjate, carita y aparte el futbolista, no, hombre. ¿Qué le pide más a la vida, verdad? Dinero. Ah, pues espérate que te contrate la América. Comerciales a más no poder, ¿eh? ¿Qué equipo te hubiera gustado jugar? ¿O te gustaría jugar todavía? ¿Hoy? Ya me lo estás retirando, chavo. No, hoy no, porque estamos en el programa, pero un poco más tarde. No, cuando era chavo me gustaría mucho jugar en Internacional de Porto Alegre. Era el equipo que yo era apasionado. Fui a hacer pruebas, no me quedé, jamás volví a echar porras de este equipo. Me quedé con el mal sabor. Resentido. Esa es la palabra. Es que al fin que ni quería estar. No, pero antes era fanático. Inter ganaba, el vecino que era gremista, porque es una rivalidad muy grande de Gremio y Inter, no, pasaba en la calle, porque como comenté, yo vivo en rancho, mis papás viven en rancho. Hoy, gracias a Dios, yo vivo en la ciudad. Pero ahí pasaba mi vecino en la calle de tierra, no, como la aventaba la madre, oye, perdiste, toma. Y después que hice la prueba y no me quedé, ya paré con eso. Hoy nada más veo el fútbol como... no sé, para aprender algo. Fíjate, se lo decían de frente, ahorita aquí se tiran por el Facebook, ya no se atreven a encararse bien. Sí, eso es cierto. Eso es el Facebook. Pero en México, ¿cuál te gustaría jugar todavía? No, hoy me gustaría jugar en la Primera División Mexicana. Es el sueño que tengo y es el objetivo principal. ¿Dónde? No sé, donde Dios me ponga. Pero sí, el objetivo es llegar a... Toca Ferretti. Compañero de Guiñac. Sí, sí, sí. Cagajo, contrato a Bronzati. Pero todo esto, y jugadores aquí mexicanos, ¿quién te ha dicho o quién has visto que dices, no, esto sí me la ha puesto difícil? ¿Quién ha sido tu peor delantero? Mira, el peor delantero que he marcado fue en Brasil, Borges, un tipo que jugó en Grêmio de Porto Alegre, un tipo chaparro, no era muy alto. Es que son los más peligrosos, ¿no? Porque son bien rápidos. Son bien habilidosos. No por rápido, pero retenía el balón muy bien. Y acá, Bocelli, el argentino que jugó acá en León, me hizo un caño tremendo. Y me tocó jugar contra Cuauhtémoc Blanco, que estaba gordo, sus 40 años, pero la calidad ahí estaba. Sí. Ah, ese tipo donde pone el ojo, pone el balón. Sí, la verdad que sí, hay que reconocer. Y ahorita donde pone el ojo, pone la profesión, está hasta político, imagínate. ¿No te gustaría ser político como Romario? Es diputado, ¿no? ¿Qué es? Mira que me gustaría ser de los buenos, ¿no? No, eso es no, pero allá en Brasil, no aquí en México. No, es igual. Ay, perdón. Romario ahorita está de diputado, ¿no? Senador, sí. Bueno, pues por caso es robar lo mismo, no me escapa el nombre, pero ¿no te gustaría entrar en la política? Yo sí votaría por ti. Por su carita, ¿no? No, me imagino su campaña. No, me gustaría si pudiera. Me gustaría si pudiera cambiar algo, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente dice que va a cambiar y cuando entra a la política lo que cambia es sus bolsillos, ¿no? Estaban vacíos y se rellenó. Pero si fuera así, para cambiar y hacer algo por los niños. A mí siempre me gustó la idea de los niños, que es el futuro de todo el país que sea, el futuro está en los niños, invertir en educación, en deporte, porque el niño que está en deporte no está en la calle, no está pensando cosas malas, no está haciendo cosas malas,
Y entonces, donde haya el deporte y la escuela, creo que vamos a estar creando niños buenos y ahí mejorando el futuro del país. ¿Por eso han crecido las favelas? ¿Por eso han crecido las favelas? En Brasil, no, las favelas siempre hubo. Pero el tema que hoy hubo muchos problemas, por ejemplo, con este candidato que hasta bromeé, que enviaron saludos, es que Brasil perdió muchas cosas. ¿Cómo puede decir? El malo, a los ojos de la gente, ya no era tan malo. Entonces está al revés las cosas. El policía debe ser respetado y no el ladrón. Entonces, el niño debe tener una buena educación para que después no va al crimen o todo esto. Entonces, se ha cambiado mucho. La verdad que se ha invertido valores, esa sería la palabra. Bueno, las favelas, hay que explicar. Las favelas son como los barrios bajos. Digamos que es como Tepito, ¿no? Básicamente. No, no tan fuerte, yo creo, pero sí. No, sí, porque sí hay de todo, ¿no? En favelas. Sí hay de todo y gente buena. La verdad no es porque que la persona vive en la favela que es una mala persona. Sí, porque la renta ahí es más barata. Y entonces, pero ahí se mete el narco, ahí el narco traficante es quien comanda todo. Pero sí hay personas buenas, nada más que entre pagar una renta en un barrio más o menos bueno, un barrio tranquilo, la renta es muy cara. Entonces la gente de poco dinero tiene que rentar una casa, un barraco, como se dice ahí, y paga muy poquito. Bueno, pero sí hay gente buena, no es porque la favela es favela que toda la gente es mala, al contrario, hay gente muy buena. O sea, como dice, hasta la tranquilidad la tienes que comprar, sí. Lamentablemente hoy sí. ¿Y aquí cómo te ha ido con eso de la delincuencia y todo? No, la verdad que muy tranquilo. Dicen que México es un país muy violento, pero la verdad es como comentaba, si uno quiere comida, va al súper a comprar. Si quiere medicina, va a la farmacia. Bueno, y si quiere problemas, va a un lugar pesado, ¿no? Entonces uno evita los problemas. O viene al programa, ¿no? También. Evita los problemas. Aquí te llevas lo que quieras. No, es... ¿Con quién te llevas mejor ahorita del equipo? Porque antes era este Ripa. Sí, Ripa es mi hermano. Eso declarado ya. Tuvimos una amistad muy bonita desde Celaya. Desde Celaya, ¿no? Sí. Y no, me llevaba muy bien con los extranjeros. Porque queriendo o no, se crea una afinidad por el tema que todos están pasando por lo mismo, lejos de la familia, están... Bueno, Tepa no es extranjero y... Sí, me llevo muy bien con él, el compadre, el Arturo Echavarría, son personas así. Pero ahí jugabas con Tepa, ¿no? ¿Tú habías jugado con Tepa o no? ¿Cómo? ¿Con Tepa en otro equipo no habías jugado? No, con Tepa no. No, Tepa lo conocí acá, hicimos una muy bonita amistad también. El Arturo Echavarría lo conocí acá y tenía una buena relación con todos, la verdad. Por supuesto, con afinidades más como estos que te comenté. Pero a varios sí ya habías jugado en contra, ¿no? Por ejemplo, con Tony en América, ¿nunca jugaste? No me acuerdo si Tony cuando yo estaba en Tecus, él estaba en América y jugó el torneo de Copa. Porque nosotros... ¿Hace cuántos años? Sí, ¿no? 2013. Ah, entonces sí. Fuimos eliminados en penales en el 3 de marzo. En las cuartas de final. Sí, Tony sí jugaba en el América. No, la verdad que no. Ya hasta que ya se regeneró y se salió del equipo, pero sí, antes de que se echara a perder en el América, sí jugaba ahí. Sí, porque dicen que el América es el cementerio de los buenos jugadores aguas, ¿eh? Aguas. ¿Ah, sí? Sí, cuando... sí, hemos conocido a varios que después de ahí... ¿Conociste al More Moscada? A uno que le decían el More Moscada. Jugaba en el América. Defensa, ¿no? Era no, medio contención. Sí. ¿No lo conociste? Un negro. Sí, medio morenito, chaparrito. Sí, entonces sí. Bueno, entonces, pero ya pregúntale a Fabián Stay, pregúntale ya a Clever Boas, a bla, 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 y ahí podemos hacer el cementerio de buenos jugadores, ¿eh? Pero yo digo que te vas a Toluca, pues ya te queda más cerca. Más cercano, ¿no? Pues sí. No, pero ahora potros. Después cuando termine el contrato y vemos lo que pasa. Pero ¿te falta cuánto de contrato? Hasta mayo. El contrato es hasta mayo. No sabemos lo que pasará, incertidumbre, no tenemos un cuerpo técnico todavía. Y bueno, nos dieron 2 semanas de vacaciones y después sí pensar en fútbol otra vez. Sí, porque viene Liga y Copa, ¿no? Sí, ahora sí calificamos a Copa. Ah, bueno. Esto se va a venir lo bueno. Ahorita me hace sentir lo que es vivir en tierra ajena. Sí, ¿eh? Aguas con la Copa, ese no es un juego. Sí, ese no es un juego. Ese no es un juego, aunque parezca. ¿Qué repetirías de tu pasado? ¿Repetiría? Ajá. Yo creo que todo. No tengo que arrepentirme de nada. ¿No? Ah, bueno, arrepentirme sí de una cosa, pero... ¿De qué? No, todo. 2014, yo traía la propuesta de quedarme con 2 años más de contrato. Tuve problemas con la gente. No, en Dorados. Y la gente que me manejaba, hubo una pelea entre ellos. Y entonces surgió una oportunidad para ir a España. Yo rechazo la oportunidad de Dorados. Y al final, con la pelea y el desmadre que se hizo entre la gente... Ni a Dorados, ni a España, ni a Perú, que después se salió también. Me regresé a Brasil. Y a mí me encantaba estar acá, porque me encanta el fútbol mexicano y la gente, la verdad. O sea, de arrepentirme,
arrepentirme nada más eso. Creo. O sea, te gusta el fútbol mexicano, pero ¿cuál es la diferencia del fútbol mexicano, brasileño? Y pues creo que nada más, ¿no? Bueno, yo veo por mí, mi característica. Por ejemplo, mi característica en fútbol mexicano, yo soy más visto. Y por ejemplo, en mi estado, donde hay mucho contacto, sería uno más. ¿Me explico o no? Sí, sí, sí. Porque sería una característica muy parecida. Y aquí mi característica es más vista. Entonces, por eso me gusta. Me puedo sobresalir por este tema. Y qué bueno que no has jugado en Honduras, porque ahí son carniceros. Te sales con las piernas todas bien quemadas de tanto. Sí, es que sales con piernas. Sí, es que sales con piernas, pues son bien carniceros. Sí. Mentes. ¿Pero eso sería lo único que te arrepentirías? Yo creo que sí. Del momento así, de uno de sopetón, como me pide. Yo creo que... ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu sueño dorado? ¿Otra vez? ¿Tu sueño dorado? Jugar en primera división. Yo comenté, bueno, para mí el propósito que tengo para mi vida es que no me retire del fútbol, y ojalá que sí. Bueno, tendría que retirarme un día, ¿no? Pero me gustaría haber jugado en la primera división. Ese es mi sueño y es por el que levanto todos los días y trabajo al 100 para eso. Es que, por ejemplo, la gente que nos ve de repente piensa que el futbolista es como puro glamour cada 8 días cuando va al estadio, ¿no? Porque ven la vida como muy fácil, pero no ven como el trasfondo. No, por supuesto que no, porque la gente piensa, ah, es una maravilla, jugar sí. Fútbol. Si fuese tan fácil... Todo el mundo lo haría. No, estaría toda la tribuna dentro de la cancha y los 11 afuera, sentaditos, ¿no? Uh-huh. Todos jugarían fútbol, entonces es muy difícil, hay cobranza. La gente costuma decir, ah, ustedes entrenan 2 horas por la mañana, 1:30 en la tarde y listo. Sí, pero esas 2 horas es a full. Y no es nada más a full, porque también hay el tipo albañil que está ahí a full todos los días construyendo casas, pero hay una cobranza muy grande. Si no ganas, la directiva te cobra, hay una presión por jugar, hay que pelear el puesto a diario. Ah, bueno, sí, pero tiene contrato de 1 año. Pero si no estás jugando, cuando termina tu contrato, ¿dónde vas a jugar? Entonces ahí es una... ¿Y si te has quedado sin jugar un torneo o dos? Sí, ya me quedé sin jugar en Brasil. Por el tema... Cuando me regresé de México, que se sucedió todo este tema, los equipos de Brasil ya habían contratado todos. Yo tuve que ir a un equipo chico de Brasil. Después me vine a diciembre otra vez. Me vine hasta acá. El representante no conseguía hablar con él personalmente y no se dio y regresé a Brasil. Y me ingresé otra vez en un equipo de allá en 2015. Ahí me quedé el segundo semestre sin jugar. Ahí sí. Fueron 5 meses. Y por ejemplo, ¿qué haces ahí? O sea, ¿guardas todos tus ahorros abajo del colchón y...? Sí, y después lo está así, ¿no? Nada más, no desperdiciando, pero sí, me refiero que está saliendo, ya no está entrando en tu mano. Lo que ahorraste ya va saliendo. Por eso hay que cuidar el dinero. Oye, actualmente está dirigiendo Diego Armando Maradona a Dorados. ¿Te gustaría estar ahorita o dónde estuviste? ¿Te hubiera gustado que Maradona te hubiera dirigido a ti? Mira que Maradona para mí fue una sorpresa buena. Yo no esperaba que iba a ser... lo que está haciendo. No, pues nadie. Por su pasado, ¿no? Pero está haciendo muy bien las cosas y imagina cuántas anécdotas el tipo tiene. Pero el principal para mí no serían sus anécdotas, sí, lo que podría pasarme, enseñarme y hacerme crecer. Porque si no, si es para escuchar anécdotas, me voy al, no sé, como si se acá un tipo que... Un conferencista. Sí, es, ¿no? Él sí. Los calificó, o sea, ahí estaban en las últimas. Sí, ganaron 6 partidos, los 7 posibles. Si no estoy equivocado. No, y eso que, uno, y eso que en la historia del fútbol es muy complicado, ¿eh? No, pero aún así, o sea, llegar así como un torneo a medias y tenerlos en el lugar donde estaban y levantarlos, sí fue todo un triunfo, porque para ser Maradona, sí. Todos decían, no, pues llegó a la cuna de la marihuana, ¿no? Sí, nadie esperaba, la verdad. Sí, no. Hay que ser bien sincero. Sí, no. Yo creo que ni él. Sí, bueno. Y aparte, ¿qué tendrán los Dorados, eh? Que ya estuvo, ahorita está Maradona, estuvo Pep también en un tiempo. Sí, pero él estuvo de jugador. De jugador, y creo que también ahí metía la mano en la cuestión técnica, sí, de repente, último. ¿No? Entonces, la verdad siempre armó buenos equipos Dorados, ¿no? Y aún más ahora que tiene el respaldo del grupo Caliente, que es el Tijuana. Entonces siempre vienen haciendo bien las cosas. Sí, pues decían que se lo querían llevar también a Tijuana, a Xolos, a Maradona. Bueno, ¿y cómo están las cosas? Me imagino que sí. Sí, pues ya corrieron a Diego Coca, entonces pues ya... Pues queda la puerta bien abierta, más que abierta. ¿Verdad? No, pero yo digo que, por ejemplo, estaría bien un equipo donde dirigiera Ripa, tú fueras el auxiliar técnico. Sí, sí, sería una parecería muy buena, ¿no? Pero ya no quiere seguir en el fútbol que no esté. No, pero sí, sí está Ripa, sí. Sí, sí está Ripa, sí te avitas. Sí, por la amistad quizá, pero no sé. Sí, no, si hasta sí. Se parecen físicamente, entonces... Pues... Sí, claro, sobre todo porque el otro es de ojo azul, sí, no, sí. Los míos son verdes. Casi igualitos. Sí, no, sí, casi igualitos.
Pero para que no haya discrepancia, ¿no? Ahorita salido del programa, a ver si te van a dejar los ojos azules, pero... No, más bien están cerrados, van a quedar cerrados, ¿no? No voy a poder ver. O morados. ¿Nunca les has dejado el ojo cerrado a alguien? ¿Han sido un codazo? No, la verdad que no. No soy mala leche, es lo que acostumbro decir. Sí, pareces un buen sujeto. ¿Y qué es la experiencia más grande que te ha dejado el fútbol? O sea, dices, hablas mucho de aprendizaje, como de que eres una persona que ha cultivado también como toda la parte mental, espiritual. ¿Qué es el aprendizaje más grande que te ha quedado? ¿Del fútbol? Que a veces las cosas no dependen de uno nada más. Eso no responde. Hay muchas cosas que es del entorno. Es lo que costumbre decir, el fútbol adentro de las cuatro líneas es muy bonito. Sí. Pero ahí tiene todo un entorno. Entonces, pero lo que me ha dejado, no sé, la satisfacción de tú salir de una cancha después de haber corrido un chingo y con resultado positivo. Ver recompensado tu trabajo, porque la gente va a los partidos el viernes nada más, pero empezó el lunes o el domingo. Y ahí te está chingue, chingue toda la semana. Te es cuidas, que hay veces que, por ejemplo, entrenan al otro día del partido. Sí, vas, no hace mucha cosa, pero sí tiene que ir y todo eso. Oye, ¿cómo has vivido toda esta parte del futbolista fuera de la cancha? Las fotos, el autógrafo, las entrevistas. Porque son... La fama. La fama, o sea, no, que te creas más, que te agrandes. Dice aquí el... Pero ¿cómo has vivido toda esa parte? Porque pues, ha de ser complicado, a veces estás de malas, a veces no quieres, a veces te estás haciendo del baño y te piden un autógrafo, entonces... Pero creo que uno como persona pública debe de atender, porque a veces si uno voltea la cara para un niño, no, ¿sabes qué? Estoy comiendo, no. Quizás este niño va a quedar, ¿cómo se dice? Traumado. Traumado. Y a mí me gustaría... ¿Ve cómo quedan? Una cosa que a mí me cagaba, con perdón de la palabra, era cuando jugaba contra equipos, por ejemplo, si uno estaba en un equipo más chico, jugaba contra Inter y Gremio, y el tipo, ¡ay! La segunda vez, el tipo contrario no quería intercambiar playera. A mí me cagaba eso. Entonces siempre dije, no, ¿sabes qué? Cuando alguien me quiere intercambiar playera, voy a intercambiar. No pasa nada. Sí, tendré que pagar después al equipo la playera, pero es, si la persona te viene a cambiar la playera, es por algo. Entonces, de las fotos, no, yo siempre intento atender a todos, porque quizás el sueño de, no sé, del niño, del papá del niño que quería haber jugado, y es la oportunidad de hablar un poquito de fútbol. Yo tengo un amigo que pregunta mucho de fútbol. Su sueño era jugar fútbol, no tuvo la oportunidad. ¿Cuál es la manera que puedo ayudarlo? Platicando un poquito de cómo es el tema. A veces se ilusiona, ah, no, a mí me había mucho dinero. A los que les gustan la parranda, va a tener parranda, coches importados, todo esto. Y no es eso, la verdad que no. Va a batallar mucho, va a llorar mucho, así como de tristeza, como de alegría. Así es el costo del fútbol, ¿no? Así es. Pero al final vale la pena. Pero sí vale la pena. O sea, al final creo que tu sacrificio lo ves como reflejado. Creo que el único sacrificio que haces como que más te duele, yo creo, es como tu familia, ¿no? O sea, sí, para tu esposa. Para mí sí, sí. Uno, la verdad que a veces uno habla mucho de uno y no piensa en la esposa, porque mi esposa está aquí conmigo y me acompañando, está lejos de su familia. Y entonces para ella es difícil también, cambiando de ciudades. Nosotros tenemos una, por ejemplo, va otro equipo, son 28 jugadores, de ahí hace una amistad. Pero ella se queda en la casa, su círculo de amistad es muy chiquito. Sí. Entonces es complicado, más complicado para las esposas. La verdad que mis respetos para mi señora que me acompaña este tiempo. Y aún más estoy cansado, mal dormido y que perdí un partido. No, malhumorado al extremo. Y escucha uno. Para las que se quieren casar con un futbolista, aguas. Sí, para que lo pinchen, ¿no? 2, 3, 4, 20 veces. Todas las veces. Pero no, no se ve que te desquites con otras personas, con tu esposa, ni nada, ¿no? No, ahorita porque no estás esposa. Pero... No, la verdad que no. No, pero tenemos una sorpresa que pase la esposa. Sí. Y ahorita voy a entrar con el sartén hirviendo, ¿no? No, la verdad no me desquito, pero sí me pongo malhumorado. Eso sí, pero bueno. No, y esta temporada que no se logró el resultado, no me imagino. Sí, sobre todo cuando estás a punto de, ¿no? Pues fue un punto de calificar punto, sí. Nada más. Sí, a veces los partidos que más duelen es los que son ganables y al final no se da. Sí, o sea, por ejemplo, ese partido, por un gol el Atlante, dices, no puede ser. Sí, y al final creamos oportunidades y no la metimos. Y ellos llegaron una vez y la metieron. Y bueno... ¿Qué puede hacer? ¿Se queda una enojada al final de partido? Sí. No, si no es por esa pincelada del Tepa, estaremos hablando. Por una llegada nada más que tuvo Celaya, con eso hubieran perdido. Nada más llegó una vez. También, sí. Y ustedes llegando y no pasaba ¿Y nada. ¿Y Tepa en el último minuto? De gol de fan. Sí. Por eso el fútbol no se puede explicar, ¿no? Sí, pero... Sí. Es el bonito del fútbol. Sí. Pero yo insisto que lo mejor del fútbol son como las amistades. Sí.
son verdaderas. Las sí, porque, no son verdaderas. Porque el partido dura 40, 45 minutos y luego se termina y luego cambian de equipo y se van. Pero realmente cuando te quedas con un amigo, o sea, si está en China, si es un buen amigo, o sea, lo vas a seguir manteniendo. Sí, sigue manteniendo contacto. Y, si no, y yo lo que veo también, cuando la amistad verdadera, sea en el fútbol o sea en la vida, por ejemplo, quizá no esté todo el momento, ¿qué pasó, cuate? ¿Cómo está, güey? No está todo el momento así. Pasa 5 meses, 6, pero cuando lo ve, sí. Es como si estuviera hablando todos los días con él, ¿no? Ahí sí es una amistad. Por ejemplo, Ripa y yo nos quedamos 3 años y medio lejos. Y el primer año hablábamos mucho y después, queriendo o no, él hace sus amistades nuevas, yo también. Pero cuando regresé acá, sí intercambiábamos mensajes, pero ya no era tanto como antes. Cuando regresé acá, la amistad era la misma. Su familia, yo no conocía a sus hijos y la verdad hoy, como los extraños. Sí. Sí, que ya no están los chamacos. Y luego que son igualitos a él. Sí, el niño es igualito a Ripa, la niña es igual a su esposa. Y luego si le digo, ¿cómo le haces para que uno salga igual que el otro? Porque son igualitos, o sea, los veces el niño es qué Ripa. Bueno, imagínate si fuese al revés. Yo me iba a poner preocupado. ¿Qué te gustaría tener, niño o niña? Con salud. ¿O sea, lo que sea? Sí, que sea niño o niña. Por supuesto que a mí me gustaría la niña primero. ¿Sí? Sí, parece más tierno. Ah, o sea, ¿quieres más de uno en estos tiempos de vida que están muy difíciles? Sí, es bíblico. Hay que multiplicar. Entonces, mínimo 2. Bueno, no le digas eso a los chinos porque ya están más que multiplicados, o sea. Es que son todos iguales, ¿no? No, hay variedad. No, pues entonces, o sea, sí hay que multiplicar, pero no tanto, o sea. No, sí, pero mínimo 2. Al principio nos gustaría 3, pero como que ahí sí ya, ¿sabes qué? Ya pesaría el bolsillo. Pero yo creo que lo mejor sería, por ejemplo, como Tony López, que tiene sus gemelos, así ya 2 de... Sí, yo la verdad encantada de la vida, porque mi abuela era gemela, mi mamá sí, es gemela. Entonces sí, puede ser que... A tu esposa le va a tocar. Pues, ay, pero no, es muy pesado, ¿no? Imagínate andar cargando 2 chillones y pues uno se calla y el otro llora. Pero sufre por cuánto bueno, tiempo, sí. No sé. Va a sufrir doble por un año. Y si bueno, no, sí. Va a sufrir un año, después otro año. Yo creo que lo más difícil, como en todo, es mantenerlos. No es tenerlos. Pues es que son caros, los bebés son caros. Sí, pero es lo mismo que tengan que mantengas a uno, que mantengas 2 de un fracaso. Cuando son chiquitos, porque dicen que después, donde come 2, comen 4, ¿no? Porque van a comer sí, lo mismo. Pero sí. El problema pero es que sí hay que estar planear bien, porque después no es nada más crearlos. Sí hay que dar una buena carrera, no sé. Ponerlo en el mercado de trabajo, enderezar su vida. Imagínate que después los hijos mantengan a los papás, obviamente, ¿no? Porque... No, cada quien con su... No, pero que me escuche mi mamá va a decir, pues ahora manténme, ¿no? Te toque tu turno. Que me esté escuchando, por cierto. Imagínate que te salieran gemelos y los 2 futbolistas. Exacto. Bueno. ¿Qué padre? ¿A él le gustaría? Sí, le gustaría. No, sí, yo la verdad, si mi hijo quiere jugar fútbol, va a jugar. ¿Y si fuera mujer y quisiera jugar fútbol? Ya hay primera división mexicana femenil. ¿Cuál es el problema? Va a sufrir porque el fútbol mexicano todavía no es bien pagado. Lo pensó. Ah, pero sí. Pero... Sí, eso sí. También apoyaría. Porque la verdad hay... ¿Cómo se dice acá? Es que nosotros usamos la palabra preconcepto. ¿Ustedes cómo dicen? Un preconcepto. Sí, como el fútbol. Ah, que el fútbol es para hombres y no sé qué. Un estereotipo. Sí, con un estereotipo. Sí. Y bueno... Sí, o sea, al final es un machismo. Sí. Oye, sí. ¿Y si a la primera te salen 5 o 6 hijos, pues qué haces? Ah, tengo que ser estudiado. ¿Sí, una vez? No. Bueno, ha habido los casos, muy remoto, pero sí los ha habido. Es cuando es un tratamiento, paciencia. Pero sí corre el riesgo de que salgan 2, ¿eh? No, sí, 2, no, 2 encantados de la vida. De verdad, yo encantado de la vida y ojalá que sí sea. Y si fueran ya más, tengo los nombres. Vas a tener que jugar hasta los 40. ¿Ya tienen los nombres? Sí, ¿sí? Ya los tengo. Oh my god. ¿Pero de niño o de niña? ¿O de los dos? Desde chico ya los traían, la verdad. No, ¿en serio? Sí, la verdad que antes de conocer a mi señora me gustaba el nombre de niña de Emily. Porque Emily. Había una película que la vi, me encantaba el nombre Emily como sonaba. Y en Brasil en este tiempo no era usado, era un nombre más. Es que hay nombres que se ponen de moda. Sí, sería Emily Cristina. Y ahí sí, el niño todavía no sabemos, cambiamos porque a mí me encantaba un jugador francés, creo. ¿Guignac? No. ¿Trezeguet? No, ¿cómo se llamaba? Ahora se me pasó. ¿Zinedine Zidane? Djorkaeff, Yuri Djorkaeff. Ah, sí. Me encantaba cómo sonaba Djorkaeff. Sí. Djorkaeff. Pero me llamaban de loco, entonces ya no. Djorkaeff. Suena bien. ¿Y de mujer? Sí. ¿Cuál te gustaba? ¿O cuál te gusta? ¿Qué Cristina? Emily Cristina. ¿Y en qué película lo escuchaste? ¿Te acuerdas? Ah, no. Hace muchísimo, no, de verdad, hace muchísimo. Sí, no, también no abuses. Como si tuvieras 80 años. Sí, ¿no? Sí, está. Estás viendo que duras pero y sabes dónde juega y todavía le preguntas. No, y niño, ahora al principio sería Benjamín. A mí me encanta.
Bueno, que aquí sería Benjamín. Benjamín, sí. Para nosotros, Benjamín. Bueno, depende si lo escribes con Y, sí, sería Benjamín. Bueno, aquí no, en México. No lo escribas con Y. No, para... No, Y no. Sí. Se ve muy naco. ya te estás amexicanando. Sí, es que, por ejemplo, a los extranjeros les pasa mucho eso. Cuando, por ejemplo, este Triverio llegó al Toluca, le decían aguas, así como de cuidado, y él no sabía qué era. No, yo tampoco cuando llegué. Ah, claro, por ejemplo. Me tardé a... Aguas. ¿Dónde? Ahí va el agua. Ahí va el agua, ¿no? Y que te aventaban cierto líquido, que no me atrevo a decir qué es, pero... Amarillo, caliente. Ya fuimos muy específicos. Sí, ¿eh? Paso, eso sí pasa en el fútbol, pero en la tribuna, de que ahí va el agua y te avientan. Sí, sí, eso sí. Ya en la cancha, pues no. O no sé si llega. ¿Pero qué más te pasaba aparte del aguas? Porque sí tenemos varios. No te pases de lanza. Sí, al principio costaba trabajo las palabras así. El pero... te va en la cancha. Por ejemplo, cuando llegué, nosotros usamos para te va, nosotros usamos la palabra ladrón, que sería ladrón. Porque el ¿ladrón? Chiste es que te va a robar la pelota, ¿no? Sí. Y aquí no, aquí era te va. Entonces, al principio... Yo gritaba a mis compañeros, ¡ladrón, ladrón! Pásame ese brasileño. Yo no tengo ninguna cartera. No, así, corriendo, ¿no? Con la cartera. No, pues es que... Ya, y si hay futbolistas que corren peor que rateros, ¿no? Con teléfono y cartera en mano. Y de ver así, ¿cómo les para alcanzarlos y corren peor que el Correcaminos? No, no los hizo correr. Intentamos igualar las cosas. Sí. Hazle cuenta a Espíritu González, pero en brasileño. Pero es de Brasil, ¿no? Sí. Pero a ver, dinos, ¿qué fue lo primero que aprendiste? Ya dijo que grosería. Sí, dilo, échale. Chingue su madre. No chingues. Y te las enseño. Pendejo. Te las enseño con Cuauhtémoc Blanco, seguro. No, es Benicio Laga. Y con el japonés, ¿no? ¿El coreano, qué era? El japonés. El siguiente. ¿Cómo decías que se llamaba? Yuto Ono. Parece que jugó en primera. Bueno, hay que censurar eso, por favor. No, él estuvo en Necaxa, pero en... Creo que en Liga de Ascenso, sí. ¿Y en Celaya era ascenso también? Era ascenso también, sí. Y después en San Luis, le tocó, creo, San Luis. ¿Y se regresó? Y se fue a Japón. Lo deportaron, ¿no? Ya son muchos. Oye, ¿ya has tenido la fortuna de meter gol? Sí, gracias a Dios. ¿Y qué se siente a pesar de la posición el gol? Sí, porque es aparte de un mini orgasmo. No, es algo fantástico, la verdad. Porque uno como defensa tiene muy pocas oportunidades. Quizás hay, no sé, 5 tiros de esquina, pero la pelota te busca una nada más. Y la que tenga oye, que meter. Recuerdo un gol tuyo de cabeza de un tiro de esquina, pero le pegaste tan tropical que botó y entró casi en el ángulo, pero casi que le cabeceaste horrible, pero te salió el gol. O sea. Sí, fue el último equipo que estaba, ¿no? En Brasil, sí. Fue el último equipo, sí. Un tiro de esquina, lo arremato, pero lo agarro muy abajo. Y entonces, si se ve feo, pero lo que cuenta. No, pero pues se metió. Es lo que importa, ¿no? Oye, pero estaba viendo que jugaste en el Chapecoense. Sí, jugué en 2010. Tuve la fortuna. ¿A poco? Sí, pero ese tiempo jugábamos la tercera división nacional y la primera estatal. Pero crecieron bien rápido. Sí, en este año perdimos el ascenso en el último partido. Empatamos en casa 1-1 de local, pero había esta diferencia de goles, no sé cómo se dice. Y en la casa del adversario empatamos 0-0. ¿Y tú no conociste a nadie de los que...? Sí, el directivo. Y este partido tengo una anécdota, porque el tipo... que perdimos el ascenso, me había marcado antes para yo ir a jugar a su equipo, pero yo no conocía el equipo. Entonces decidí ir para Chapecoense, que ya me había marcado también, y al final perdimos el ascenso para ese equipo. Y o sea que si te hubieras quedado en el otro... Sí, el directivo me vino a saludar después. Me dijo, ¿te acuerdas? Yo sé quién te marcó. Ah, qué bueno, felicidades. Gracias, pero estoy bien, ¿no? Ahí para la otra. Sí, y ahí en Chapecoense estaba el directivo, una persona de prensa, el preparador de portero. De jugador de este tiempo no viajaron. Sí, creo que no, esto no. Bueno, y más, bueno, directivo, bueno, que yo me llevaba mejor era uno, pero había otros dos, porque yo lo tuve de compañero también. A un directivo, yo lo tuve en compañero en otro equipo, y cuando fui a Chapecoense, él estaba de directivo. Entonces tenía una relación más. Y todos ellos fallecieron en el... Sí, la verdad que sí. Es una sorpresa para todo el mundo, porque... Yo la verdad me tardó mucho creer, ¿eh? Le voy a ser bien sincero, porque yo no... No sé si vieron la película Somos Marshall. We Are Marshall, ¿no? Sí, está buena. Que no, pasó lo mismo, de hecho. Sí, pasó lo mismo, se cayó el avión y todo eso. Pero no, es verdad, porque mi hermano me envió un mensaje
creo tempranísimo me marcó, creo en la madrugada, no sé qué hora, me veo un mensaje, oye, ¿viste que cayó el avión Chapecoense? Sí, prende la tele, y prendí la tele y está. Sí, muy triste. Pues para todos. Es que sí, yo tampoco los conocía, y a mí yo sentí bien feo cuando... Sí, no sé si ustedes escucharon el testimonio del defensa este, Neto. ¿Que quedó con la pierna amputada? No, ese es el portero. Neto es el defensa que creo que no ha regresado a jugar. Por si se quedaron en el lateral por derecha, Alan Ruschen, el defensa y el Fullman, que es el portero que amputaron la pierna. Pero el testimonio de Neto, que está, la verdad que está de poner la piel chinita, porque Neto es cristiano. Mm. Y entonces dijo que fueron a jugar a São Paulo antes de ir a jugar a... ¿Dónde iban a jugar? ¿Este partido que se cayó el avión? No sé, perdón. Pero era de Libertadores. Bueno, era de Libertadores, pues, Sudamericano. No, Sudamericano. Ah, sí. Era Sudamericano. Cierto, cierto. Y entonces fueron a jugar a São Paulo, no me acuerdo contra quién, y él escribió un mensaje a su esposa. Mira, la verdad tuve... Tengo una sensación muy mala, tuve un sueño que el avión se caía. Ah, sí, que presintió, ¿no? Que le dijo, sí. Y entonces la esposa, no pasa nada, tú tranquilo. Y el día que fue a embarcar en el vuelo, escribió a su esposa y dijo que su esposa hasta hoy tiene el mensaje. Oye, por favor, haga una oración por mí porque no tengo bueno... La verdad que tengo algo de... Me está diciendo que el avión va a caer. Y bueno, y ahí el avión cae y todo esto. Y el tipo nada más sobrevivió porque traía una placa de metal que habían puesto no sé cuánto tiempo antes en su columna. No, platica, la verdad que está muy, muy fuerte el testimonio. Su ojo... Los médicos no saben cómo él sobrevivió porque tuvo un corte en el ojo donde no lastimó la retina. La retina ni nada, pero esto se quedó hecho pedazo. Entonces, piel, hueso, toda a muestra. Se quedó no sé cuánto tiempo. Creo que fue el último a ser rescatado, a ser socorrido, ¿no? También creo que hubo una historia de un chavo que antes de salir al avión le habían dado la noticia de que iba a ser papá. Iba bien feliz de regreso y pues ya no. Sí, sí, sí. Ya, de él, sí. Ya no. Su cajita. Sí, sí, la verdad. Sí. Pues bastante triste, ¿no? Pues también el portero tenía un hijo bien chavito. Sí, como de 4 o 5 años. Imagínate, el Danilo salvó el equipo, creo que un partido antes. Sí. Con el pie, la saca la pelota, que se mete en este gol, no estarían calificados. Lamentablemente creo que ya nos tenemos que ir. Nos están corriendo, entonces ya viene seguridad. cierra la puerta, bradito, porque no. Amigos, sabes que muchísimas gracias por venir, gracias Rodrigo Bronzatti. Gracias por el chupe. Por el chupe. Sin alcohol. Sí, lamentablemente sin alcohol. Entonces, para la otra sí te encargo que 2-3 gotitas. Nos vemos dentro de 8 días. Tenemos unos invitados especiales. Un mago que es futbolista o futbolista que es mago. Que no soy yo. Que no es el que no soy yo. Afortunadamente. Y una muchacha que está bien guapa. Y no es ella. Y no es ella tampoco. No te emociones. Nos vemos el próximo... Lunes. Lunes, todos los lunes de 5 a 6, señores y señores. Va a ser mundialmente famoso el de Brasil. Ya llegamos hasta Brasil. No, Brasil llegó a nosotros. Llegó a nosotros. Sí. Se fue al revés. Sí, sí, es cierto. Rodrigo, muchas gracias. Mucho éxito. Ahorita que se vienen otros 6 meses. Y ojalá y la universidad crezca todo esto. Y mucha suerte en la Copa. Ah, muchas gracias. Gracias una vez más por la invitación. La verdad, la pasé muy a gusto, muy padre. Y bueno, ojalá que sí sea un gran torneo. Y a ver. A primera división. Directo así será, a primera división. Dios. Esperemos que cuando llegue con el Piojo también nos hable. Claro que sí. Que venga de regreso. Con los camarones que ya no me hablan. Pero que quede promesa. Cuando llegues a primera división, regresa aquí para explicarlo. Perfecto. Ustedes van a visitarme, ¿no? Porque no sabemos dónde será. Ah, como sea, ¿no? El chiste es vernos ya cuando estés en primera división. Lo más seguro es que sea aquí en Toluca, entonces pues... No, si es aquí en Toluca, es que mejor. Cristante, ahí te hablan. Le hace falta defensa al Toluca, entonces... Te tengo 2 prospectos, uno juega en Zacatepec y el otro en Potros. Nos vemos el próximo lunes de 5 a 6 de la tarde. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Thank you.